¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Abrir el acto con la bajista y Nacho del Frente Cultural Che Adelita. Lucerito de la mañana, préstame tu claridad para seguir los pasos de Lichita en su andar. Invitamos a Sofía para acompañar a sus hermanas y hermanos, a sus primos y primas que sufren la ausencia de María Carmen, Lilian, Lichita, y que son también blancos de la represión paraguaya. Niñas y niñas que estamos presentes, vinimos a dar nuestra solidaridad con la familia Villalba y pedir que se haga justicia por las niñas asesinadas por el gobierno del Paraguay. Mañana por la mañana, Juana y Sebastián de la Red de Encuentro. El 2 de septiembre se cumplió un año del doble infanticidio de Lilian y María Carmen, dos niñas argentinas paraguayas de 11 y 12 años, asesinadas por el ejército paraguayo. Pedimos justicia y aparición con vida de Lichita. Como niña pido, basta de femicidios, basta de infanticidios, basta de travesticidios. Los niños tenemos derecho a jugar, a divertirse, a vivir y a ser libres. Al ejército paraguayo les pedimos que paren de matar. Lichita con sus primos. Llamamos a Agustina de Convocatoria Segunda Independencia. Vinimos a pedir justicia por María Carmen Villalba y Lilia Mariana Villalba y la aparición con vida de Lichita ya. Somos Darío, Mili, Mía y Jordi de Juanita Dío. Eran dos niñas de 11 años de la ciudad de Puerto Rico, Misiones. Ambas estaban de visita familiar en la Concepción, Paraguay. Allí fueron asesinadas por el ejército de Paraguay en Abayaú el 2 de septiembre. Hicieron montajes y falsedades para encubrir este crimen por orden del general Héctor Grau y con la complicidad de los medios de comunicación. Exigimos juicio y sentencia a los responsables políticos. Justicia por María del Carmen y Lilian Mariana Villalba. Mariposa, mariposa. Mi nombre es Rebeca, vengo de la Fundación Che Pibe y hoy digo, eran niñas, no eran terroristas. Ellas no tenían culpa que su presidente era un asesino. Allá arriba en aquel cerro, tengo un pozo de agua clara. Llamamos a Mariana y Elizabeth Villalba. Salíamos a recorrer, a recolectar. Frutas. María Carmen, siempre adelante en la chacra. Jugábamos a la bopa escondida, a la congelada y también al pollito ciego. A las noches cruzábamos el alambrado y mirábamos las estrellas y jugábamos a perseguir a la luna. Corríamos las estrellas fugaces. ¡Qué divertido! En el potrero gritábamos rayo porque los teros nos perseguían. Ellos tenían que cuidar sus nidos. ¿Dónde se lava Lichita? Los piecitos y la cara. Que nosotras, sus hijas e hijos, pedimos volver a vivir con nuestra madre y tener una vida normal. Jugar, estudiar y hacer los labores de nuestro hogar. Que aparezca ya Lichita, nuestra prima y hermana que jugaba con nosotras.
Justicia para María Carmen y Lilian. Justicia. Aparición con vida y visita. A donde vayan los iremos a buscar. Ole, 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 ola. Va a compartir la palabra Mariana Villalba. Las mujeres desde pequeñitas ya se preparan para enfrentar, para luchar, para vencer muchos obstáculos. ¿Cuántas madres estamos acá dolidos por los crímenes que cometen a diario en toda América Latina? Es por eso que yo digo que debemos seguir todas unidas, y también pido por la libertad inmediata de mi hija, que tiene 5 hijos, que sueñan estar con sus madres, que me preguntan todos los días, ¿dónde está mi mamá? Gracias a la solidaridad de todas las organizaciones, me siento muy orgullosa de ustedes. Me siento muy emocionada porque me parece que ya comenzamos con la segunda independencia. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Nosotras somos las primas de Lilian, Mariana y de Lichita. Debajo de la ramada ya está formada la puerta. Haciendo un alto en este día y mirando el camino andado, para que los de abajo tengan derecho a un pedacito de tierra donde plantar un techo, para que nuestro futuro que camina con nosotros, en esas niñas y niños, no sean sorprendidos demasiados desnudos, para que las familias campesinas, los indígenas, puedan sembrar las semillas en esas tierras. Para que la tierra sea de quien la trabaje, para que tantos hermanas y hermanas que hoy peregrinan por el mundo, cargando la cruz tan pesada del desarraigo, de la incertidumbre, para que tanto sufrimiento se haga grito poderoso en todos nuestros gritos. Desde los barrios populares, desde las chacras campesinas, para que esa llama que se hace incendio desde los corazones de los de abajo no se extinga jamás. Estado infanticida de Paraguay es responsable. Exigimos justicia para las niñas. Aparición con vida ya de Lichita. Libertad a Laura Villalba. ¡Nos iremos!